Gente Informa. Muy buenos días para todos. Espero hayamos pasado unos días muy felices en familia y lleguemos ahora recargados de energía para seguir avanzando en nuestro proceso de formación. Sí, Daniel. Estos 4 días los aproveché para descansar, compartir en familia y realizar actividades que me gustan. Jugar baloncesto, montar bicicleta y ver películas. Entonces, inició la semana bien recargado. Me alegro por ustedes, compañeros. Coincido con ustedes. Ahora esperemos que nuestra ciudad vuelva a la normalidad para poder manejar mejor esta situación de la pandemia. Pero bueno, pongamos la mejor actitud para que esta semana sea espectacular. Sean todos bienvenidos. Estos son los titulares. Editorial. Mensaje de la doctora Yolanda Rincón de Sánchez, fundadora y directora del GEM. Ejercicios de gimnasia cerebral para esta semana. El espacio de apoyo terapéutico del GEM. El valor de la solidaridad. Instantes, mensajes que refrescan el alma. Tips ortográficos y gramaticales por la profesora Boca de Oro. ¿Sabías qué? Espacio para la ciencia y la naturaleza. ¿Qué es el sudor y por qué se produce? La repostería de Isabela. Delicioso helado de donas. El estudiante Nazaro Misori nos invita a hacer eco-friendly. Aprendiendo de manera divertida, preparando deliciosos helados, conocemos los estados de la materia. Celebremos el Día de la Afrocolombianidad. Mensaje del programa CIMA de la Personería de Bogotá. Erradiquemos toda discriminación en la sociedad. Píldora motivacional para esta semana. Tomemos la decisión de empezar el día con actitud positiva. Agenda de la semana. Buen día para todos. Feliz 18 de mayo del 2021. Bueno, ya hoy regresamos a la alternancia en el colegio. Esperamos que sí, hay algunos niños que quieren regresar o empezar a hacer este modelo de alternancia, pues bienvenido sea. Nosotros seguimos cumpliendo con los protocolos y pronto tendremos la visita de Secretaría de Salud para confirmarlos. También esperamos que pronto esta tercera etapa se cumpla con nuestros docentes para que se inicie el proceso de vacunación. Nos toca igual seguir trabajando, seguir poniendo de nuestra parte, pero ante todo con la responsabilidad de cumplir con todas las recomendaciones. Quería también recordarles que el sábado tenemos el taller de padres para que nos veamos nuevamente y, no siendo más, los dejo con las noticias de la semana. Bienvenidos. Gracias, doctora Yolanda. Está prohibido rendirse. Unidos vamos a salir adelante. El ejercicio de gimnasia cerebral para esta semana es el siguiente. Vamos a colocar nuestro dedo índice de esta forma y nuestro dedo meñique de esta forma y vamos a intercambiarlos cada vez más rápido. La idea es hacerlo 10 veces y repetirlo a lo largo de la semana. Entonces, iniciemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y eso es todo, así que hasta la próxima. Juan Sebastián Bulla, psicólogo del GEN, hoy nos recuerda un valor muy importante en la sociedad y sobre todo en tiempos de crisis, la solidaridad. Muy buenos días para todos, chicos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la solidaridad. Este debe ser un valor que debemos adquirir desde muy temprana edad y que debemos ir desarrollando a medida que vamos creciendo. ¿A qué hace referencia? Al apoyo incondicional que brindamos nosotros a intereses o causas ajenas en situaciones de suma dificultad o de suma necesidad. Por lo general, cuando pasan estas situaciones, no sabemos de qué manera reaccionar ni de qué manera atender a lo que está sucediendo. En ese momento es importante mantener la calma y el autocontrol, para de esa manera poder buscar posibles ayudas y soluciones ante lo que se nos está presentando. Hay muchas maneras de ser solidarios. Aquí les voy a presentar 7 ejemplos que podemos poner en práctica. Podemos empezar por donar sangre. Esto es muy importante y no sabemos en qué momento le puede salvar la vida a una persona. Si estamos pensando en llevar un animalito a la casa como mascota, podemos pensar en adoptarlo, bien sea de una fundación o de algún lugar en donde este animal esté pasando necesidad. Ellos nos van a agradecer muchísimo esta acción. También podemos dar de comer a quien no tiene un hogar. Por lo general, estas personas pasan días enteros sin comer, sin un buen lugar donde dormir, pasando mucha necesidad. Podemos ser solidarios con ellos brindándoles algo de comer,
También podemos donar juguetes, podemos donar ropa, podemos donar medicamentos y muchas personas también lo van a agradecer. Ayudar a los ancianos también es muy importante. Ellos requieren de una ayuda especial y nosotros se la podemos brindar. Por último, podemos inscribirnos en voluntariados. De esta manera también podemos ayudar a muchas otras personas que lo necesitan. Bueno chicos, ya lo saben, a ser solidarios. Espero que estos tips les hayan servido. Nos vemos en la próxima ocasión. Les mando un abrazo. Que estén muy bien. Gracias Juan Sebastián. Qué importante ser solidarios. Salir de nuestros egoísmos y decidirnos ayudar a quien esté necesitado. Porque se cumple esta enseñanza de la sabiduría popular. Hoy por ti, mañana por mí. Hagamos un alto en el camino y recibamos un mensaje que refresca nuestra alma. Pescadores en alta mar, cuando hay tormenta no pueden ver nada, tienen que esperar y tú no puedes ver con claridad hasta que llegue la calma y elegir tu rumbo de la vida. Al profesor Boca de Oro, representado por el estudiante Andrés Felipe Peña del grupo PCD, quien nos presenta el tip ortográfico y gramatical de esta semana. Hola mis amigos del GIP, qué rico verlos de nuevo. Yo soy el profesor Boca de Oro y el tip ortográfico de esta semana es... Beneficios de la lectura. Primero, leer reduce el estrés. Segundo, mantén tu cerebro joven. Tercero, estimula la empatía. Cuarto, aumenta tu creatividad. Quinto, despierta tu imaginación. Chao chicos, nos vemos en un próximo video. ¡Calor! Estoy sudando. ¿Qué es el sudor? ¿Por qué se produce? Permitamos que nuestro compañero Tomás Lafourie del grado octavo nos responda esta pregunta. ¿Por qué llega el momento de seguir descubriendo los maravillosos misterios de la ciencia y la naturaleza? Hola amigos, vamos a seguir descubriendo los misterios de la ciencia y la naturaleza. ¿Sabías que el sudor es un mecanismo que el cuerpo emplea para mantenernos frescos? No solo ayuda a regular la temperatura, también evita que nos deshidratemos. Una persona adulta suda diariamente cerca de 700 mililitros diarios. El sudor no tiene olor. El mal olor se debe a las bacterias que se encuentran en la piel y entran en contacto con la humedad. El sudor se compone del 99% de agua y 1% de urea, ácido úrico, ácido láctico, amoníaco, vitamina C y electrolitos. Hay un mito que afirma que al sudar se elimina grasa corporal, pero sudar lípidos es imposible. El trastorno de sudar de forma excesiva es conocido como hiperhidrosis y afecta aproximadamente al 3% de la población mundial. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Llega el espacio de la repostería de Isabela con una nueva y deliciosa receta, helado de donas. Delicioso helado de donas. Estos son los ingredientes: 2 tazas de crema de leche, 1 cucharada de azúcar, 2 cucharadas de leche en polvo y 2 donas. Comencemos. Ponemos en la licuadora la crema de leche,
leche en polvo. Lo colocamos en el refrigerador por 6 horas. Y este es el resultado final. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¿Qué es esa receta, Isabela? ¡Helado de donas! Victoria, ¿tú eres eco-friendly? ¿Eco-eco qué? No entiendo, Daniel. Nazar Mesori, del grado 6º PCE, nos comparte esta valiosa información. Ser eco-friendly. Hola, mi nombre es Nazar Mesori, estoy en 6º grado. En PCE, hoy les voy a contar qué es una persona eco-friendly. Una persona eco-friendly es una persona que es amigo del medio ambiente, la cual que trata de evitar el consumo de plásticos y de cartones, o tal vez lo use para darle otro uso. Y les voy a enseñar a hacer algo con... Y lo que vamos a necesitar es una caja de cartón de cereal, tijeras, dos rollos de papel higiénico, pegamento y papel para forrar la caja o cualquier papel. Y lo que vamos a hacer es con el papel lo vamos a forrar. Ya que la tenemos así, vamos a cortar con las tijeras algo así, un triángulo pero hacia abajo. Ya que la recorté, ahora lo que vamos a hacer es forrar también los rollos de papel higiénico. En este caso yo ya los forré y los pegamos aquí al lado. Ya que los pegamos y les pusimos abajo el piso, ya tienes aquí pone los cuadernos y aquí los colores. No olvides cuidar el planeta. Nazaro, qué buena información. Les propongo a todos un reto. Coloquemos de moda ser eco-friendly y salvamos el planeta. Los estudiantes Natalia Herrán y Joan Villalobos del grupo PCC nos comparten un trabajo con el cual estudiaron los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Hola amiguitos y profesora, hoy vamos a ver los estados de la materia. Hoy yo voy a preparar helados de coco. Echamos el líquido ahí. ¿Qué líquido es, Nati? Es leche de coco. Leche de coco, ajá. ¿Y está líquido, sólido o gaseoso? Está líquido. Muy bien. Echamos el sólido ahí. Pulpa de coco. Echamos la pulpa de coco de ahí. ¿Y dónde lo metemos? Lo metemos en la nevera. En el congelador, ¿cierto? Y esperamos un día. ¿A que se ponga qué? ¿En qué estado se va a poner? Que se ponga sólido. Mañana ya va a estar sólido, ¿cierto? Uy. Esto ya quedó el helado de coco sólido. Y me lo voy a comer. ¡Chao! Hoy vamos a preparar helado de mora con leche. Los ingredientes son... mora, azúcar... agua. Primero que todo vamos a echarle la mora. Ahora vamos a echar el agua. Le echamos media cucharita de azúcar. Vamos a taparla para licuar. Ya colamos el jugo, ahora se encuentra en estado líquido.
Ahora vamos a meter el palo de paleta. Vamos a ingresarlo a la nevera. Vamos a hervir la leche para luego echársela al helado. La leche se encuentra en estado líquido. Como vemos, ya está en estado gaseoso. Dejamos enfriar la leche. Ahora vamos a echarle la leche. Ya se encuentra en estado sólido. Felicitaciones, compañeros. Qué bonita forma de aprender. Además que están al mismo tiempo aprendiendo a desenvolverse en la cocina. Desde el 21 de mayo de 2002, obedeciendo la ley 725 del 2001, se estableció el Día de la Afrocolombianidad como homenaje a los 150 años de abolición de la esclavitud en Colombia. Sin embargo, aún hay muchos puntos pendientes para que desaparezca por completo la discriminación y aprendamos a convivir en medio de las diferencias. La población afrocolombiana corresponde a las comunidades descendientes de las personas africanas esclavizadas por los españoles y las comunidades cimarronas que conquistaron su libertad entre 1510 y 1852. Mediante la Ley 21 del 21 de mayo de 1851, el presidente liberal José Hilario López decretó la libertad definitiva de los esclavizados en Colombia. La abolición de la esclavitud terminó, al menos en las leyes. El largo viaje de miles y miles de africanos, que por más de tres siglos desembarcaron en nuestras costas como mercancía humana, trajeron consigo saberes, conocimientos, lenguas y artes que aún hoy los colombianos contemporáneos desconocemos. El Día de la Afrocolombianidad se celebra cada 21 de mayo en el país. Es la celebración más importante para el pueblo negro en Colombia. Se trata de una fecha instituida mediante el decreto 725 del año 2001, cuando se cumplieron 150 años de la abolición de la esclavitud en el país. Precisamente, durante el 21 de mayo, lo que se celebra es eso, la libertad del pueblo negro, su lucha por conseguirlo. Recuerda a los líderes negros a quienes debemos reconocerles y difundir su verdadero lugar en la historia. Esta conmemoración tiene como propósito sensibilizar a la ciudadanía en torno a la valoración y el respeto por la diversidad étnica y cultural, como una de las mayores riquezas para la consolidación de un proyecto de nación. A pesar de los avances de la Constitución de 1991, la Ley 70 sobre comunidades negras y la consolidación de movimientos políticos en torno a la identidad afrocolombiana, un país multiétnico y pluricultural, necesita de nuevos aportes desde las ciencias sociales para entender los lazos que nos unen a la cultura africana. No olvidemos que Macondo, el universo de García Márquez, es un vocablo bantú y es un lugar en Angola. Precisamente Liliana Soria Sayús, coordinadora del programa Cima la Personería Bogotá, hoy nos invita a construir una sociedad libre de discriminación. Hola chicos, chicas del Gimnasio Especializado del Norte, soy Liliana Soria Sayús del programa Cima de la Personería de Bogotá. Y el tema de hoy, chicos, es la riqueza cultural que tenemos en nuestro país. Aquí se nos ha olvidado que por nuestras venas corre sangre de negro, sangre de indígena, sangre de mucha gente que llegó a este continente, chicos, chicas. Así que yo los invito a que esta nueva generación sea marcada. ¿Por qué? Porque acabó con la discriminación. Pelados, peladas, no importa de qué color tengamos la piel, no importa cómo tenemos el cabello, no importa el acento que tengamos, lo que importa, chicos, es que somos hermanos, somos seres humanos. Y solamente por esa situación
ya nos merecemos respeto unos con otros. Así que los invito, chicos, chicas de esta generación siglo XXI del Gimnasio Especializado del Norte, a acabar con la discriminación, a acabar con ese miedo que le tenemos a la diferencia. Bienvenida a la diferencia. Y a acabar, chicos, chicas, con esa terrible, terrible costumbre de estarnos creyendo mejor que los demás. Por nuestra sangre, son muchos los siglos de historia que han pasado. Así que, chicos, chicas, a respetar la diferencia y sobre todo a vivir de la mejor manera esta diversidad cultural que tenemos en Colombia. Que tengan una gran semana, les mando un abrazo y recuerden, todos muchachos, además de hermanos, somos seres humanos. Un abrazo. En este momento, Juan Felipe Gómez del grado séptimo nos presenta la píldora motivacional de esta semana. Hola, soy Juan Felipe Gómez Cardoso del grado séptimo y la píldora motivacional de esta semana es: cuando te despiertas todos los días tienes dos opciones, puede ser positivo o puede ser negativo, un optimista o un pesimista. Yo elijo ser optimista. Es toda una cuestión de perspectivas. ¿Tú qué eliges? Yo elijo ser positiva. Gracias, Juan Felipe. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales, Facebook e Instagram. Mil y mil gracias por su sintonía. Esto fue todo por hoy. Recuerda, Gente Informa. Martes, noticiero semanal Gente Informa. Miércoles, clases de inteligencia emocional todas las mañanas. Jueves, reunión de consejo estudiantil. Viernes, Día de la Afrocolombianidad, clases extracurriculares. Sábado, taller de padres. Muchas gracias. ¿Cuándo irá a terminar este tiempo de guerra total? ¿Cuándo irá a terminar esta lucha con el hambre y la maldad? Tantas guerras entre naciones, tantos pueblos en disensiones. El amor se enfría cada vez más.